Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Bien, vamos a continuar lo que hemos dejado de la clase de ayer. Ahí hemos quedado en simplificar esto de aquí. Entonces, y primero vamos a hacer el lado derecho, como habíamos comentado. Ya podíamos simplificarlo de unas cuantas formas. Entonces, primero era identificar que este. Teníamos R o no R, que eso como podemos observar acá. R o no R está aquí, en las leyes de negación. P o no P. Entonces, eso es tautología. Entonces, tenemos todo esto de aquí. Todo esto, OR. Y la segunda parte nos quedaría entonces no P y no Q, o tautología. Esto por leyes, ley o leyes de negación. Okay, ahora aquí tenemos una proposición o tautología. Eso es equivalente a una tautología por esto. Leyes de identidad, perdón, leyes de dominación. Una proposición o tautología, eso equivale a tautología, porque la tautología domina ahí. Entonces, tenemos todo esto. O P y Q. O R. Entonces todo esto es tautología. De nuevo por esta ley de dominación. Ahora aquí tenemos una proposición y tautología. Eso es la primera regla, esa es la ley de identidad. Y nos va a quedar solamente esto de aquí. No P y no Q. O P y Q. O R. Según ley de identidad. Y resulta que este problema termina hasta aquí, porque esta parte dentro de corchetes no se puede simplificar más, porque una observación detenida de esta expresión nos puede hacer ver que eso es equivalente a la regla 3. Esta regla 3 dice que P sí, solo sí Q es equivalente a P y Q o no P y no Q. Y si lo pone que es equivalente así, es porque no se puede simplificar más. Se puede hacer distributiva lo que uno quiera, pero al final no va a llegar a algo diferente o algo más simple que esto. Entonces, si tenemos esta expresión que eso equivale a P sí, solo sí Q, es que hasta ahí debe de quedar porque no se puede simplificar más. Entonces, esto, aunque es como si tuviésemos P, sí, solo sí, Q, todo esto, o R. Eso ya no se puede simplificar más. Ahora, no lo vamos a dejar así como esto último debido a que el problema nos pedía que lo dejáramos sin signos de condicional ni bicondicional. Entonces, por eso no va a quedar así, sino simplemente hasta ese punto. Entonces, ayer solo nos faltó hacer ley de negación, de dominación y de identidad. Ok, entonces ahí terminaría este ejercicio de simplificación. Es un ejercicio un poquito largo, eso sí, pero nada que no se pudiese hacer. Todas las reglas están ahí, solo es de pues irlas aplicando y llevar una secuencia y una secuencia lógica y respetando los parentes, ¿verdad? Y los corchetes, no quitándolos antes de tiempo, sino solo haciendo las operaciones. Aquí, por ejemplo, quité las llaves porque ya no iba a tener esta parte de aquí. Y tautología se iba a quitar, solo me iba a quedar todo esto. Entonces, ya en solamente ese término no me interesan las llaves. Pero dejé los corchetes debido a que eso sí me interesan porque eso me agrupan estas dos proposiciones en esta disyunción de aquí.
y lo separan de esta disyunción de aquí afuera. Aunque realmente, como son las dos conectivas iguales, son disyunciones, técnicamente los corchetes podrían quitarse por la propiedad o por la ley asociativa. Pero bueno, ahí está. Entonces, eso sería todo en este problema. Y pues vamos a hacer unos cuantos más, pero vamos a hacerlo en la pizarra de hoy, porque esta es la pizarra de ayer. De hecho, ya la tengo dividida, solo quería terminarla. Entonces, ahora sí, esta se la voy a subir, de hecho. La voy a subir justo ahorita. Para que no se me olvide. Listo, ya está subida. Pero vamos a continuar con lo de hoy. Entonces, hoy tenemos 2 de marzo. Y vamos a hacer un par de simplificaciones más. Simplificación de proposiciones. Vamos a hacer un par de ejercicios más. Antes de pasar a la introducción del siguiente tema, que serían las reglas de inferencia. El primero que vamos a hacer es este. Vamos a simplificar esta proposición. P entonces Q. Y no Q. Y no R. Perdón, R o no Q. Esta es la primera que vamos a simplificar. Entonces, hay varias formas de donde podemos empezar. Podemos empezar simplificando este lado de la derecha, lo que está entre corchetes. Y si nos fijamos detenidamente, yo tengo aquí un no Q. Tengo una conjunción. Luego tengo RO, es decir, tengo una disyunción aquí, tengo operaciones distintas, eso significa que puedo hacer o distributiva o puedo hacer absorción. Y también me fijo que tanto fuera como dentro de los paréntesis hay un no Q. Entonces yo puedo usar absorción aquí. ¿Y cuál es el resultado de absorción? Eso que se repite es lo que queda. ¿Sí? Ley de absorción. ¿Sí? Ahora sí. Lo siguiente es trabajar esta implicación de aquí. Entonces, esa implicación la vamos a hacer como no P o Q. Y vamos a dejar el no Q aquí. Y esto es por regla 1, tabla 7, que es la equivalencia de condicional disyunción. Bien, aquí tengo una disyunción y aquí una conjunción, tengo operaciones diferentes, pero lo que está afuera no aparece
adentro en ningún momento, así que voy a usar ley distributiva. Entonces tendría no P y no Q, o no o Q y no Q. Ley distributiva. Ahora, este aquí tengo no P y no Q. Eso de momento no se puede simplificar más. Y aquí tengo Q o no Q. Esto es, perdón, Q y no Q. Esto es una contradicción. Y esta contradicción surge de la ley de negación. Esa ley de negación es la que nos dice que P o no P es equivalente a tautología y que P y no P es equivalente a contradicción. ¿Okay? Solo... Vamos a ver una cosita aquí. También se me ocupó encontrar esto aquí. Necesito corroborar el nombre, además, estaba viendo una cosita. Bien, y aquí tenemos una proposición o contradicción. Eso nos deja la proposición. No P y no Q. Y esto por ley de identidad. Y pues aquí realmente puede quedar así o podemos hacer un paso más y dejarlo como la negación de P o Q por ley de De Morgan. El punto es que se vea lo más simplificado posible. Y aquí tengo la negación de una disyunción. Ahí está. Vamos a hacer uno más. Okay. Vamos a hacer este. P o no Q. Todo esto implica que R o Q. Entonces, para simplificar esto, primero nos vamos a deshacer de la implicación con la regla 1 de la tabla 7. Y eso nos dice que esa implicación equivale a la negación de P o no Q o R o Q. Regla 1, tabla 7. Ahora vamos a aplicar De Morgan aquí. Entonces, a ver, tener no P y la negación de de Q o R o Q. Entonces, ley de Morgan. Ahora aquí una ley de doble negación. Para que nos quede P y Q. Ley de doble negación. Ahora vamos a hacer una ley asociativa, bueno, conmutativa y asociativa al mismo tiempo para agrupar todo esto con esta Q, debido a que
y tengo disyunción y disyunción, así que puedo aplicar ley asociativa entre esos términos. Entonces, yo voy a tener aquí no P y Q o Q, todo esto, o R. Ley conmutativa y asociativa. Y ahora aquí yo tengo una conjunción y una disyunción, tengo operaciones opuestas y además me fijo que está la proposición Q afuera y también adentro, así que aplico ley de absorción y nos queda Q nada más o R. Tengo ley de absorción. Y ahí está. Entonces pregunto, no sé si hay alguna duda con respecto a esta parte de equivalencias lógicas y simplificación de proposiciones compuestas. Okay, entonces vamos a pasar a la parte de reglas de inferencia. Entonces, esta parte de reglas de inferencia es una de las más importantes en lo que a matemática discreta se refiere, debido a que nos da la base para poder realizar demostraciones que sean válidas, demostraciones que sean rigurosas, demostraciones que sean creíbles y más que creíbles, ciertas. Entonces, ¿para qué nos sirve una regla de inferencia? Una regla de inferencia nos sirve para poder establecer cuándo un razonamiento o un argumento tiene validez. Entonces, antes de definir exactamente qué es una regla de inferencia, empecemos hablando sobre qué es un argumento. Entonces, un argumento en lógica no es otra cosa que una sucesión de proposiciones. Entonces, podemos decir que un argumento son simplemente varias proposiciones colocadas una después de la otra. Y además, todas, excepto la última, son llamadas premisas. Y la última es llamada conclusión. Entonces, en un argumento usted tiene una serie de proposiciones que afirman algo. Y pues la conclusión lógica de todas esas proposiciones es la que llamamos conclusión. Entonces, los argumentos que vamos a plantear tienen más o menos esta forma. Tenemos una serie de proposiciones, P1, P2, P3, así hasta P sub n, que estas van a ser nuestras premisas. Y la idea es que con todas esas premisas nosotros debemos de llegar a una conclusión Q.
Eso es un argumento. Obviamente usted puede colocar aquí cualquier cosa en las proposiciones o en las premisas y puede colocar cualquier cosa en la conclusión. Y eso va a ser un argumento. Ahora, vamos a la siguiente o a la siguiente parte de nuestra necesidad de utilizar reglas de inferencia. Es que, si bien es cierto, pueden haber muchas cantidades de argumentos. Los que realmente nos interesan son los argumentos válidos, son los argumentos que tienen un significado lógico. Y esos argumentos, pues, y vamos a definir, pues, los argumentos válidos, vamos a definirlo de la siguiente forma. Entonces, decimos que un argumento es válido cuando la veracidad de todas sus premisas implica la veracidad de la conclusión. Dicho de otra manera, si nosotros suponemos que todas las premisas son ciertas, es decir, si suponemos nosotros que todo lo que está escrito en la parte de las premisas es verdad, entonces tenemos que lograr que Q, que es nuestra conclusión, también sea verdad. Si hay alguna forma en que las premisas puedan ser verdaderas, pero la conclusión sea falsa, entonces el argumento no sería válido. Porque la verdad de las premisas no implica la verdad de la conclusión. ¿Ok? Entonces, hay otra forma de escribir esto. De otra forma. Si las premisas están formadas por composiciones compuestas, por proposiciones un argumento es válido si la conclusión es verdadera sin importar los valores de verdad de las proposiciones simples. De las proposiciones simples incluidas en las premisas. O sea, si en esa premisa nosotros nos imaginamos proposiciones compuestas, eso significa de que en su interior hay proposiciones simples y una o varias conectivas. Entonces, si sucede que la conclusión es verdadera, sin importar los valores de verdad de las proposiciones simples que componen estas proposiciones compuestas, entonces el argumento va a ser válido. Esto último tiene una forma gráfica de representarse, que es la siguiente.
o simbólicamente, mejor dicho, en lugar de gráfica, simbólicamente, un argumento es válido si esto esta tautología. Note que, en primer lugar, entonces un argumento es válido, o mejor dicho, decir que un argumento es válido es parecido, pero no igual, a decir que dos cosas son equivalentes. Cuando antes decíamos que dos cosas eran equivalentes, que dos proposiciones eran equivalentes, decíamos que el bicondicional entre ellos dos era una tautología. Sin embargo, en este caso estamos considerando que esta implicación es una tautología. Entonces, hay una sutil diferencia. Y eso nos lleva a la siguiente situación. Dentro de poco vamos a ver una serie de reglas de inferencia que van a ser nuestras reglas de juego cuando comprobemos la validez de argumentos. Sin embargo, ninguna de las reglas que vamos a ver a continuación se puede aplicar en los problemas de equivalencia lógica, porque esas reglas solo nos dicen situaciones en las que esta implicación es tautología, pero no nos dicen nada de la bicondicional. Así que nunca vayan a utilizar reglas de inferencia en problemas de equivalencias lógicas. Pero lo que sí se puede hacer es aplicarlos de equivalencias lógicas en problemas de validez de argumentos. Eso sí se puede hacer. Entonces, lo que no podemos hacer es subir esto a lo que estábamos haciendo antes, pero lo de antes sí lo podemos aplicar aquí. Ok. Entonces ahora vamos a revisar un conjunto de reglas de inferencia. Esa es otra tabla más que vamos a tener que mantener a mano. Y es esta. Estas son nuestras reglas de juego. Esto es con lo que vamos a trabajar. Más allá de aquí, no hay, o al menos no nos interesa. Regla número uno se llama modus ponens, tal como se ve ahí, modus ponens. Y esa nos dice que si yo tengo P, si en mis premisas yo tengo la proposición P y tengo la proposición P entonces Q, mi conclusión es Q. Y la lógica detrás de esto es, si yo sé que P entonces Q es verdadero y yo tengo P, la implicación me dice que yo puedo concluir Q, porque sé que esta implicación es verdadera y tengo la primera parte. Entonces, como la misma dirección de la flecha me lo dice, ¿verdad? Si tengo P, entonces tengo Q. Eso es el modus ponens. Ahora está el mellizo del modus ponens, que es el modus tollens. El modus tollens establece que si yo tengo una implicación P, entonces Q, y no tengo la conclusión, tengo no Q, entonces no puedo tener el antecedente de la implicación. Entonces tengo no P. Y aquí la justificación, pues, aquí la justificación de, o la lógica detrás de esta regla de inferencia, es que si yo tengo aquí, puedo asegurar que si P ocurre, entonces Q va a ocurrir. Y yo tengo como, también como parte de mi argumento que Q no ocurrió. Entonces yo puedo asegurar que P no ocurrió. ¿Por qué? Porque si P ocurriera, entonces Q ocurriera. Y eso es lo opuesto a lo que tengo. Eso no sería cierto, eso sería una contradicción, porque tengo P y no P. Bueno, tendría Q y no Q exactamente. Pero entonces, este es el modus tollens.
Obsérvenlos bien, diferéncienlos, porque no, porque algunas veces se tienden a mezclar, generando lo que se llaman falacias. Falacias son, perdón, falacias son argumentos. Que son verosímiles, eso significa de que se parecen a la verdad, que parecen ser verdaderos, pero son inválidos. Por ejemplo, y los más frecuentes ocurren con esos dos que les mencioné, uno de ellos es la afirmación del consecuente. Y es que si nosotros tenemos que P entonces Q y tenemos Q, entonces es como la típica falacia de afirmación del consecuente, dice que uno podría concluir P. Porque si yo tengo que si P ocurre, entonces Q ocurre. Y también tengo que Q ocurrió. Así que lo más lógico sería que P haya ocurrido, porque entonces si P ocurre, Q también. Esa es la lógica detrás de esta falacia. Sin embargo, es un argumento que no tiene validez y es inválido porque no necesariamente Q debe de haber ocurrido por o a partir de P. Q pudo haber ocurrido por otra situación, por otra proposición o por otra circunstancia y no necesariamente P. Así que esto no es una regla, esto es una falacia, es algo que si usted lo comete en algún momento, pues simple y sencillamente está equivocado. No hay un fundamento lógico detrás de este argumento. El otro es parecido al modus tollens, es la negación del antecedente. Ese es que si yo tengo P, entonces Q, y yo tengo no P, entonces concluyamos que no Q. Y la lógica, o la lógica entre comillas, de este argumento sería, si yo sé que cuando P ocurre, Q ocurre, entonces si P no ocurre, no va a ocurrir el Q, debido a que para que P ocurra, P debe de ocurrir. Y como aquí tenemos que P no ocurre, entonces Q tampoco. Esa es la lógica detrás de esta falacia, pero también es incorrecta. ¿Por qué? Porque el hecho de que P no ocurra no significa de que Q no puede ocurrir. Y es parecido a lo del ejemplo que les di cuando vimos implicaciones. Esta implicación se traduce como si soy electo presidente, entonces bajaré los impuestos. Y resulta que no soy electo presidente, entonces es incorrecto decir de que entonces los impuestos no van a bajar. Eso es incorrecto. No tiene una lógica que lo sustente. Y la razón por qué no tiene una lógica que lo sustenta es porque perfectamente la persona que sí haya sido electa puede bajar los impuestos. Simplemente que no lo voy a hacer yo, pero puede suceder. Entonces, el hecho de que se afirme una cosa y que no sucede el antecedente, no es garantía de que el consecuente no va a ocurrir. No es ninguna garantía. Si bien es cierto, estas falacias parecen ser ciertas porque en gran mayoría de los casos sí son ciertas, pero en general no. Y cuando hablamos de argumento, estamos buscando un esquema de o una forma de pensamiento o una rutina de pensamiento que sea válida o que sea cierta siempre. No nos interesa casos, ah, es que en esta vez sí ocurrió, sí se cumplió como lo esperaba. Entonces, esta tiene que ser cierto todo el tiempo. Eso no es cierto. Puede ser una simple casualidad o que simplemente está planteando mal las hipótesis o las premisas. Entonces, el hecho de que estas ocurran en ciertas ocasiones
o que sean ciertas en algunas ocasiones, no es suficiente para considerar los argumentos porque no van a ocurrir siempre. Entonces, es por eso que son llamadas falacias, porque muchas veces parecen ser ciertas debido a que en otras situaciones lo fueron, pero no son válidas porque en general no se van a cumplir. Esas son las dos principales. De ahí tenemos las otras que son complementarias, pero también importantes en el curso. Es que si tenemos que P implica Q y también sabemos que Q implica R, entonces es como una especie de transitividad. Si P entonces Q y Q entonces R, podemos concluir que P entonces R. Y eso le llamamos silogismo hipotético. Silogismo hipotético. De ahí tenemos otra regla de inferencia que es bastante utilizada. Si nosotros tenemos entre dos opciones, tengo P o tengo Q, y P no ocurrió, entonces nosotros esperamos que Q ocurra. Eso es una regla que es perfectamente válido, porque si sabemos o tenemos la seguridad de que una de dos cosas van a pasar, puede ser que las dos también, pero sabemos que una de las dos cosas va a pasar. Y ya sabemos que no sucedió una de ellas, nuestra conclusión es que, entonces la otra es la que tiene que pasar. Entonces, ese es el razonamiento detrás del silogismo disyuntivo. De ahí tenemos la regla de adición, la cual nos dice que si yo tengo una proposición asegurada, llamémosla P, ese P siempre va a ocurrir, ya está asegurado. Entonces yo puedo decir P o Q sin ningún problema y no importa quién sea Q, eso va a ser cierto. Porque para que una disyunción sea verdadera, me basta con que una de las dos sea cierta. Entonces, si yo ya sé que P es cierto, yo aquí le puedo poner lo que sea y va a ser cierto. Así que si usted sabe que 2 más 1 es 3, entonces usted puede decir 2 más 1 es 3 o el sol es negro. Y va a ser cierto. Una de las dos cosas es verdad. Ya sabemos bien cuál es, pero la conclusión es válida. Ahora está la contraparte de la adición, que es la simplificación. Y mucho cuidado aquí, porque se parecen, pero el signo o la conectiva es distinto. Si yo tengo P, yo puedo adicionarle mediante una disyunción cualquier proposición Q. Eso es en la adición. Pero en la simplificación, si yo tengo una conjunción de dos proposiciones, yo puedo simplificar quitando una, no importa cuál. Puede ser P o puede ser Q, no importa. Y las dos son ciertas. Entonces, podemos tomar cualquiera de las dos individualmente. Y va a ser algo válido por simplificación. Pero aquí hay una situación o un error común. Esto ya no es una falacia, sino un error común. Que a veces ponen aquí. Tenemos P o Q y luego por simplificación se concluye P. Eso no es válido, eso no es cierto, porque no aplica la simplificación. La simplificación aplica solo en casos de conjunción. Ahora, la simplificación tiene su regla inversa, que es la conjunción. Si yo tengo dos proposiciones por separado, las puedo unir en una conjunción por la regla de conjunción. Eso sí se puede hacer. ¿Sí?
Y la última regla que tenemos aquí es la regla de resolución, la cual nos dice que si yo tengo P o Q y también tengo no P o R, entonces aquí la conclusión es que Q o R. ¿Cuál es la lógica detrás de esto? Bueno, yo tengo asegurado que P o Q van a ocurrir. Y también tengo asegurado que no P o R van a ocurrir. Entonces, pongámonos en situación. ¿Qué pasaría si... vamos a ver, ¿qué pasaría si P no ocurre? ¿Okay? Si P no ocurre, le puedo aplicar el silogismo disyuntivo a la primera disyunción, a P o Q. Y si P no ocurre, entonces Q tiene que ocurrir. Entonces, eso es silogismo disyuntivo aplicado a la primera disyunción de aquí. Ahora, ¿qué pasaría si P ocurre? Si P ocurre, entonces esta segunda disyunción le puedo aplicar el silogismo disyuntivo y concluir R. Así que en los dos casos, yo tengo que, o tengo las posibilidades de Q o R. Entonces, esa es la lógica detrás. Pues esta es como una herramienta más que todo procedimental en algunos ejercicios o en algunos argumentos para comprobar de que son válidos, pues podemos utilizar resolución como una herramienta. Entonces, vamos a ver. Bueno, creo que por hoy podemos quedarnos por aquí. Vamos a terminar un poquito antes. Pero es que los ejercicios de esto ocupan más o menos un tiempo, sobre todo el primero. Así que vamos a dejar los ejercicios de esto para mañana. Y pues de momento nos vamos a quedar solo con la explicación y el análisis de las propias reglas de inferencia como tal. Entonces, no sé si hay alguna pregunta de esta parte. Ok, entonces seguiremos trabajando mañana. Tengan feliz tarde y procuren no faltar porque muchas veces en este tipo de ejercicios hay problemas o confusiones, así que intenten no faltar y si no es posible, entonces asegúrense de ver bien el video de la clase y hacer las preguntas, no se queden con esas dudas. ¿Sí? Entonces, hasta mañana. Feliz tarde. Feliz tarde. Muchas gracias, feliz tarde. Listo, gracias.